Ahora, en Federico Mayor Zaragoza Yauna eta Arcadis Oliveres ya gure mayuntara, urbilcia favores. Les vamos a pedir, por favor, a los señores Federico Mayor Zaragoza y Arcadis Oliveres que se acerquen a nuestra mesa para iniciar la primera fase de estas ponencias. Chalo, pero como quieran. Ni Blanqui degusienén y seean Oe a un día da sueque me Saia eta eskerrak berecia queana y disquisogu muchísimas gracias especiales para ustedes de parte de todos mis compañeros por haber venido y aceptado nuestra invitación. Urrengo bi egunetan izanen dugu mintzagai kulturartekotasuna herritartasun globalaren eraikuntzan. Horretarako bi gizon jakintxoengana jo dugu eta bere hitzen bitartez saiatuko gara kulturartekotasunari buruz denek elkarrekin hausnartzen. Biak irakasleak dira, eta biak ere Osso Esagunak dirá, en los próximos dos días vamos a hablar sobre la educación intercultural, intercultural en la construcción de una ciudadanía global. Para ello nos hemos acercado a dos hombres sabios, ambos son profesores, ambos son muy conocidos y facilitan mucho esta tarea de la presentación. Federico Mayor Zaragoza Yauna, Ira irakasleada. Farmazian doktor lortu ondoren, Madril eta Granada Unibertsitatean e, aritu zen irakasle gize. Baitere, administrazioan eta politikoan, hainbat kargu hartu zituen, eta UNESCOko zuzendaria izan zen amabi urtez. Gaur egun, gizarte zibilaren hainbat ekimenetan eta taldetan parte hartzen du ...vaque cultura era y ...bultzatzen... ...arituda verebi y de luceonetan. El señor Federico Mayor Zaragoza es profesor. Después de obtener un doctorado en farmacia... ...fue profesor en la Universidad de Granada y también en Madrid. Ha desempeñado varios cargos en política y administración... ...y fue director de la UNESCO durante 12 años. En la actualidad... Participa en numerosas iniciativas y grupos de la sociedad civil. Durante su larga trayectoria, uno de sus grandes objetivos ha sido la construcción de una cultura de paz. Arcadi Oliveres Jauna ere baitere también irakaslea. Era, economía, doctora Lortu Ondoren, irakasleguise arituda Barcelona, Universidad Autónoma Nació Artequarre Manetan adituada, batesere lanquide charloan, campo zorra, defensa economía nere. Ambat eta talde de Social mugimenduekin Eta du El señor Arcadi Oliveres también es profesor, después de obtener un doctorado en economía, ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en relaciones internacionales, especialmente en el campo de la deuda externa, de la cooperación al desarrollo y de la economía de defensa. Colabora con numerosas publicaciones y movimientos sociales. Verás, eh, Miles Keraunits, Gatik, Suena Daicha, gurea y Sanenda Arreta. Muchas gracias. Suya es la palabra y nuestra va a ser la atención. Queridos amigos, pocas veces me habían presentado de una manera tan maravillosa. Y a mí lo que más me ha gustado... A mí lo que más me ha gustado, que pues ya no lo he repetido, es eso de mirarte a los ojos. Cuando yo he llegado, he dicho que decía mirarte a los ojos. ¿no? Esto es una maravilla, claro. No hace falta más que mirarle a los ojos. Pero me recordaba, puesto que aquí venimos a hablar de educación, de lo que significa en realidad esta educación y cuál es la gran función de los educadores. Cuando he escuchado esto de mirarte a los ojos al llegar. He recordado aquella anécdota preciosa que recogía Eduardo Galeano del autobús escolar que llega a Punta del Este, en Uruguay, y aquellos niños y aquellas niñas ven el mar por primera vez. Y una de las niñas tira de la falda de la maestra y le dice, maestra, ayúdeme a mirar. Pues bien, en esto consiste la educación, en ayudar. a mirar y tenemos que mirar de una manera tan distinta como normalmente nos obligan a mirar esta serie de cortapisas permanentes que se ofrecen para la libertad. Los educados, dice la Constitución de la UNESCO, son los que son libres y responsables. Fíjense qué maravillosa definición. Cuando estamos aquí recurriendo A definiciones proporcionadas por instituciones económicas como la OECD, estos informes PISA, todas estas cosas. Y es tan fácil. ¿Qué es ser educado? Es ser libre. Es tener las alas sin adherencias para el vuelo sin límites en el espacio infinito del espíritu. Y esto es ser libre. Y después hay que ser responsable. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que. Solo hay un límite para esta libertad, que es la de los otros, y que por tanto este nos otros, que además yo encuentro que en castellano y en catalán también alguna coincidencia ¿verdad? teníamos que tener, pues es nos otros, nos otros y nosotras. O sea, el plural del yo ya implica el otro. Pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo digo porque inmediatamente. He pensado, hombre, mira, Eduardo Galeano, qué bien que nos dijera que lo que tenemos que hacer es intentar ayudar a mirar a los demás y mirarnos desde los demás a nosotros mismos, que es todavía mejor. Bueno, estamos en una sala de actos que se llama De Arupe Exea. Yo, cuando oigo la palabra rupe, pues, y aquí también esa Ellacuría, son dos nombres que para mí han sido muy importantes en mi vida. Yo admiré muchísimo al padre Arrupe. Tuve ocasión de conocerle, aunque fugazmente, pero le conocí y por cierto, me dejó absolutamente sorprendido porque nos conocimos en Roma en el día que se celebraba el funeral por el Papa Juan Pablo I. No él, él no sabía que nos íbamos a encontrar, ni yo sabía que él iba a estar en aquella mesa, y tocó exactamente enfrente, y hoy les digo, la había leído, la había seguido, sobre todo, todo lo que representó para uh, una nueva visión de la misión de la iglesia, también desde un punto de vista eclesiástico, y me, se me queda mirando, sonriendo, y dice, ¿qué tal va la UNESCO? Lo primero que me sorprendió es que él supiera, bueno, y entonces ya le digo, pues mire bien, y me dice esto: los dos jesuitas que trabajan con usted. ¿eh? Ustedes imaginan un señor que tenía una comunidad de unos 35.000, que de momento dice, los dos jesuitas que trabajan, y además me dijo su nombre y me dijo Carlos Alonso Vedate y Ignacio Núñez de Castro, efectivamente dos bioquímicos, por cierto excelentes, uno más genético el otro, más de metabolopatías. Pero además es que añadió a Ignacio, si puede ser, reténgale más bien en el sur de España, en Málaga. Mientras que a Carlos, donde quiera, o sea, fíjense, yo me quedé mirando y le dije, yo sabía que era usted una persona intelectualmente muy potente, pero capaz de saberse, de memoria, no solo los nombres sino que uno le iría mejor trabajar aquí, el otro mejor trabajar allá. Era un ser absolutamente esencial y me parece muy bien que aquí en Alboano tengan como un foco de inspiración. El padre Ellacuría lo conocí nada menos que en el despacho, en la biblioteca, de Javier Zubiri, otro de los grandes, es decir, que son personas realmente que han marcado... Y representan, aunque se hayan ido, a mí siempre me gusta hablar de las estrellas que ya no existen, hay muchas estrellas que ya no existen, pero sin embargo nos sigue llegando su luz y llegará durante siglos porque la, se extinguieron físicamente, pero la luz sigue alcanzándonos. Pues bien, yo creo que es lo que pasa con estos personajes como Arrupe y como Ellacuría que... Uh, ya no están físicamente, pero que siguen inspirando nuestra acción diaria. Y ahora sí, ahora ya tengo que hablar de. Uh, bueno, primero, muchas gracias a Miguel Ángel Navarro, que es el que uh, me ha llevado. Hoy me ha ido a recibir uh, Guillermo Tano, me ha dejado María del Mar Magañón, me ha dejado su despacho. Es decir, que fíjense, llega uno aquí, ya se encuentra uh, sentado en un despacho de Albolán. Y bueno, a todos ellos muchas gracias, pero yo les decía, y es verdad, decía que me animó mucho cuando me dijeron estará Arcadi Oliveras, porque Arcadi para mí es uno de los mestres, mestre de Cataluña, ¿no? Bueno, más, más que de Cataluña, pero él es catalán, no, esto está más claro que el agua. Bueno, pues, <laughs> pues y, y la verdad es que es una de las personas que tiene muchas cosas que decir y además las dice con valentía y con firmeza, es para decirle que representa justicia y pau, fíjense ustedes. Son, es que aquí no hay más que este tándem que nos puede en estos momentos sacar del atolladero. Por tanto, era para decirle que estoy muy contento de estar a su lado. Retos y claves para la ciudadanía europea en la gestión de la diversidad. Dos claves que son esenciales, radicales, es decir, de las raíces. Una, la igual dignidad de todos los seres humanos. Esto es algo que para mí fue tan impresionante y al mismo tiempo emotivo y al mismo tiempo inductor de reflexiones cuando lo primero que leí de esta magnífica constitución de la Unesco, porque está escrita en un momento de una tensión humana enorme, después de una guerra terrible con la utilización de los más abominables sistemas de destrucción y de exterminio y de odio. Y se escribe por un grupo de intelectuales una constitución en la que se dice todos los seres humanos iguales en dignidad. Y esto, si realmente fuéramos capaces de creerlo, si realmente lo incorporásemos a nuestra conducta cotidiana, estaría todo resuelto. Por eso, cuando se habla de claves, la clave es la igual dignidad de todos los seres humanos. Reconocer que sea hombre o mujer, de un color de piel u otro, de una etnia u otra, de una religión u otra, de una ideología u otra, de una edad u otra, de una situación próspera o menesterosa, todos los seres humanos iguales en dignidad. Esta es, por tanto, la esencia, la clave que tenemos que tener siempre presente porque hoy más que nunca es la solución. Cada ser humano único capaz de crear. Esta es la segunda clave. Cuando hablamos de, de diversidad, no, no, diversidad no. Llegamos al límite de la unicidad. Es tan infinita la diversidad. Es tan infinita desde un punto de vista biológico y desde un punto de vista intelectual y cultural. Fíjense, desde un punto de vista biológico, y aquí les hablo con mis conocimientos de biología molecular, un ser humano de unos 70 años y de un peso normal suele tener alrededor de un millón de mutaciones al día, lo cual quiere decir que hay un cambio, pero sobre todo hay un cambio desde un punto de vista intelectual. Lo que conoce, lo que piensa, lo que reflexiona, lo que olvida, lo que imagina, lo que crea, es que es fabuloso. Y por tanto, nunca somos iguales en el momento presente de cómo éramos en el momento anterior ni de cómo seremos en el momento ulterior. Este cambio permanente es esencial. Pero sobre ello tenemos que decir, qué maravilla, porque es nuestra esperanza, que cada ser humano, Es único en todo momento de su vida y además es capaz de la desmesura de crear. Está encardinado en estructuras temporales y putrescibles, magníficas estructuras, perfectas estructuras biológicas, pero desaparecen, son muy fugaces, pero sin embargo nos permiten esta desmesura de inventar, de crear, de anticiparnos, de ser realmente libres. Y esto es, a mi modo de ver, la otra clave. Es decir, todos iguales en dignidad. Segundo, y esta es nuestra esperanza, todos capaces de crear. Educación, ¿para qué? Porque hablamos mucho de educación. Y hablamos de cómo, de cuándo, hoy el cómo, fíjense, con la tecnología digital hablamos de con quién a quién durante cuánto tiempo dónde lo que importa lo único importante lo único relevante es educación para qué educación para qué educación y aquí vuelvo a decirles lo que les comentaba antes de la constitución de la unesco educación es ser libres y responsables pues esto es educación para ser libres y para que nos sintamos responsables y, sobre todo, que seamos libres desde un punto de vista individual y en relación a la colectividad. Es decir, que esta doble dimensión individual y colectiva en todos los momentos de nuestra vida. Y esta, esta educación para ser y no para tener, que es la que normalmente está propiciando instituciones como la OECD, etc., es. es Aprender a ser. Fíjense que uh, cuando yo pedí en el año 92 al entonces presidente de la Comunidad Europea, Jacques Delors, que presidiera un grupo de uh, pedagogos, de asociaciones familiares, uh, de uh, psicólogos, de politólogos, de todo el mundo, para establecer la educación en el siglo XXI, al final la conclusión fue educación para ser. Educación para conocer, educación para hacer, una vez se conoce, se hace, y educación para vivir juntos. Porque era más importante que nunca darnos cuenta de que todo ello se debe resumir en este nosotros, en esta vida conjunta, en una vida en que seamos capaces de compartir. Era otra palabra clave al principio de las Naciones Unidas, partir con los demás, repartir lo que uno tiene. Compartir, cooperar, todo empieza por co. Cooperar significa trabajar juntos. Y después, comprometerse. Es decir, que no, yo prometo que trabajaré para que sea posible esta convivencia armoniosa con todos los demás. Comprometerse, compadecer, padecer conjuntamente, convivir, convivir. Esto es lo que Ferrer, el. Vicente Ferrer tenía siempre como referencia, era necesario convivir, vivir juntos. Y él hizo algo más que convivir, que fue desvivirse por los demás. Pues bien, por tanto, está muy claro, tenemos que aprender a ser. Y esto, que ahora hay mucha gente que dice, ah, porque esto forma parte de la pedagogía, esto, fíjense, en el año 1000... 878, y a un señor llamado Francisco Giner de los Ríos, es que claro, es que nos olvidamos enseguida de los grandes, de los grandes pedagogos, nos olvidamos de lo que dijo Paulo Freire, nos olvidamos de lo que dijo Piaget, de lo que dijo Brad Jimeno, que hace pocos años todavía era un gran pedagogo español, de todo eso nos olvidamos. Pues bien, Giner de los Ríos ya decía en el siglo XIX, decía. Educación es dirigir la propia vida. Es esto. Es reflexionar y decidir lo que vamos a hacer en virtud de nuestras reflexiones y nunca más al dictado de nadie. Ni uh, acosados por dogmas o por uh, fanatismos de ninguna orden. Libremente. Yo decido esto y así actúo. ¿Por qué? Pues porque esto es ser libre, esto es ser responsable, esto es ser. Después uh, quiero mencionar también, porque para mí es uh, algo que creo que es justo, además que lo haga, que el hermano de mi abuela fue el primer ministro de Educación de la República, se llamaba entonces Instrucción Pública. Y Marcelino Domingo lo primero que fue a mirar fue, yo tengo que comparar las posibilidades educativas de la gente que vive en el medio rural con los que viven en las ciudades, porque en las ciudades hay posibilidades de acceso a centros escolares, etcétera, mientras que en el medio rural, pues es muy difícil, ya saben que normalmente había lo que se llamaban maestros, que en realidad eran maestras, el 90% de las veces se llamaban maestras populares, y una de las cosas que hizo Marcelino Domingo fue transformar, las maestras populares en maestras profesionales, aquellas que llevaban más de cinco años en el ejercicio de esta labor fundamental, la maravilla que es el ser educador. Digo todo eso porque creo que es muy importante cuando hablamos de educación, hoy inmediatamente se nos aparecen toda una serie de tecnologías que están muy bien, son herramientas, son instrumentos para, pero que nunca pueden sustituir a lo que realmente importa que es a aprender a ser, a ser uno mismo, a actuar en virtud de las propias reflexiones y vuelvo a repetir, nunca más dejar que finalmente nos traten como marionetas, como, como fíjense lo que está pasando con el inmenso poder mediático que en estos momentos existe en España, en Europa, en el mundo. Ya no sabemos por dónde nos da el aire, esto sí, lo que único que nos interesa es crear acciones emotivas en donde predomine el sentimiento sobre el pensamiento. Ojo, que esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque esto lleva a situaciones, y antes ya lo he comentado, a situaciones de posiciones tajantes relativas a los demás. Estoy muy preocupado cuando veo que haya manifestaciones xenófobas, cuando en Alemania, en Dresde, se congregan. Más de 20.000 personas ya para tener una actitud como aquellas de una época que no debe volver nunca más. Ya está bien. Hemos tolerado tanto a la gente radical, a la gente que se cree que es superior. En estos momentos tenemos también al candidato señor Trump. No puede ser. Es decir, que son cosas que nos tenemos que dar cuenta de que hoy ya podemos reaccionar, de que la gente tiene el deber. La gente libre y responsable, la gente educada tiene el derecho de decir no. Y el derecho, y yo creo, la obligación, el deber de decir que no. Que no podemos seguir otra vez pensando en que habrá una radicalización en que volverá a decirse no. Nosotros somos superiores a ustedes y estamos viendo en la propia Europa, precisamente por qué. Pues porque hemos abandonado estos puntos de referencia, en el año 2000 se dijo, para que se inicie el siglo XXI como se merece, y el milenio, era siglo y milenio, nada menos, vamos a hacer una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que créanme ustedes, es una maravilla, es una maravilla. Artículo primero. La igual dignidad. Artículo segundo, el derecho a la vida. La abolición de la pena de muerte. Artículo tercero, la colectividad como contexto democrático en el cual tenemos que desarrollarnos. Fantástico. No se la han leído. O si se la han leído, pues se les ha olvidado inmediatamente. No puede ser que esta misma Europa es la que ha consentido, como ya les decía, que en Grecia, que es la cuna de la democracia, los mercados hayan nombrado directamente, sin urnas, a los gobiernos, y que todo eso lo hayamos consentido. Por tanto, está muy claro que lo que tenemos que tener presente es que estamos en una evolución permanente, que la diversidad es la esencia misma de los seres humanos y que cada uno, cada uno, cada ser humano único, se haya unido gracias a un puñado, es que son muy pocos, estos que se llaman principios éticos o principios democráticos, la Constitución de la UNESCO, y comprenderán que la cite con frecuencia porque me la conozco muy bien, después de 12 años, la Constitución de la UNESCO dice la humanidad, para evitar guerras como esta que acababa de salir en aquel momento, la humanidad dice será guiada por principios democráticos y estos principios democráticos son cuatro la justicia la libertad la igualdad y la solidaridad y además añade solidaridad intelectual y moral o sea no solo solidaridad que lo primero claro esto es socorro es el socorro solidario desde luego dar de comer al que tiene hambre dar de beber al que tiene sed esto está más claro que el agua pero después dice intelectual y moral. Quiere decir, tenemos que compartir no solo los bienes materiales, sino que tenemos que compartir nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, nuestras creaciones. Cada uno de nosotros, como es creador, crea cada trayectoria humana. Es una maravilla. Por cierto, ahora que, gracias al progreso científico, una de las características de nuestro tiempo es la longevidad. Yo recuerdo cuando yo vivía en Barcelona y tenía 18 años, decía, ayer fue atropellado en un paso de cebra un anciano señor de 60 años. Bueno, pues ahora ya a los 60 años no somos ancianos señores, pretendemos no serlo con bastantes más. O sea, fíjense ustedes, qué maravilla, tenemos una riqueza inexplorada de todas las personas. Que han sido, por ejemplo, maestros, maestras, que han sido profesores, que han sido profesionales buenos, que han sido personas que han atendido, que han sabido cómo atender a sus hijos, cómo. Y hoy tenemos a toda esta gente que durante años y años han tenido una experiencia riquísima, que han sabido inventar muchas veces sus propias soluciones. Y todo esto inexplorado. Es un tesoro que lo tenemos olvidado y vamos a ver qué dice el informe PISA en lugar de pedir a toda esa gente la opinión. Es otra de las grandes y yo les quiero recordar a estos a este respecto, una de las personas más impresionantes y que más ha influido en mi vida, que fue el presidente Nelson Mandela. Me decía esto, me decía, "Pero qué maravilla si ahora ahora ya podemos tener la posibilidad de concertar a gente que ya por su situación en España se llama jubilación que viene de júbilo pues estas personas ya pueden darnos y además lo pueden hacer con total independencia con total neutralidad pueden darnos la referencia de cómo ellas han visto estas cosas cuáles son las soluciones que aportarían y que nos dejemos ya de estar hablando con expertos a mí si todavía fueran expertos pero cuando ya son ex Pertos ya no me gustan tanto. Bueno, no, lo digo, lo digo porque es que una de las lecciones, yo lo repito muchas veces que me, ha, me han dado, en, uh, y además casi siempre las que se atreven son mujeres. Al acabar, uh, era el año 88, yo me dediqué mucho a África desde la UNESCO porque yo en África encontré algo, dicen estas mujeres ignorantes y tal, unas mujeres con una sabiduría. La sabiduría, una cosa es el saber y otra la sabiduría. les puedo ustedes asegurar que para mí lo que he aprendido de la gente modesta de África, sobre todo de las mujeres africanas, es fantástico. Bueno, pues estaba visitando una escuela en cerca de Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Ya se pueden imaginar en aquel momento, cuando llegaba el director general, estaba el presidente, el vicepresidente, los ministros, tal, 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 hablando todos, era la educación en África. Bla, bla, bla. Yo veía a la directora del centro, aquel donde estábamos el presidente, yo la veía sonreír y no sabía si sonreía de satisfacción, que era lo que yo me imaginaba al principio, pues, pues mirándola más dije, o de ironía, era de lo segundo. Porque vino a decírmelo al acabar, me dijo, me ha gustado mucho lo que ha dicho señor. Director General, dice, tengo que reconocer que me ha gustado. Pero, ¿usted cree que en la UNESCO saben más de educación en África que los maestros africanos? Dice, yo llevo explicando 25 años. Y viene usted y me dice, ¿cómo debo explicar en África? Perdone. Claro, me la quedé mirando. Y me dijo, ¿y todavía usted y la UNICEF, hombre, pues son grandes instituciones? Dice, pero vienen tantas ONGs. Vienen tantos chicos jóvenes, muy bien intencionados, vienen aquí a decirnos y nos imponen sus modelos educativos en lugar de venir a pedirnos qué piensan ustedes, que nos ayuden, y la primera que lo tendría que hacer es la UNESCO, que nos ayuden a que seamos los maestros y las maestras africanos los que decidamos la educación. Me pareció tan importante lo que me dijo que le contesté, dentro de un mes tendrá usted noticias mías. pero le pode usted asegurar que acaba usted de modificar todo el esquema educativo do UNESCO. Efectivamente, llegué a la sede, reuní a todos los de educación que llevaban su manual y les dije, a partir de ahora, no lo tiren, porque ya lo dijo Poncio Pilato, scripsi, scripsi, lo escrito, escrito está, pero ponen ustedes a partir de ahora en el anaquel. Y ahora vamos a escuchar a, a las maestras y a los maestros africanos. Y el gran programa que hicimos, Y nombré de presidenta no a esta mujer, que la, a la cual le escribí y le dije, mire, no quiero ahora cargarle a usted, ya que usted tuvo la amabilidad, pero se lo, se lo pedí a Grasa Machel, que era la ministra de Educación y de Cultura de Mozambique y que después fue la tercera mujer de Nelson Mandela, le pedí que presidiera ella la comisión de Alecut del África, a la escucha de África, a la escucha de Asia, Audience África, Audience Asia a escuchar américa latina. Tenemos que escuchar. Lo primero que tenemos que hacer para esta transición que está en el caer, está ya muy cerca, de la fuerza de la palabra, de una cultura de siglos y de siglos y de siglos, en que no hemos hecho más que utilizar el músculo, la fuerza. Pues ahora se tiene que acabar. Si realmente queremos que cada ser humano sea igual en dignidad y que se lo reconozcamos y que seamos capaces de resolver los problemas pacíficamente en lugar de abofetadas, pues lo que tenemos que hacer es esto, es pensar, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que desde el origen de los tiempos siempre ha habido un hombre mandando y los demás obedeciendo. Han sido siempre, siempre, eso también yo lo insisto mucho y lo digo con frecuencia, porque es verdad, la mujer ha alcanzado... Situaciones de poder fugazmente y normalmente por razones dinásticas, porque le correspondía y tal. Claro, se ha encontrado, de momento, entre 100 varones mandando una mujer. ¿Y qué es lo que ha hecho la mujer? Ha mandado como mandan los varones. No tenía otras referencias, no podía imaginarse otra manera de mandar. Y a veces lo ha hecho mejor, como pasa con frecuencia, que los hombres. Es decir, que lo ha hecho peor todavía porque ha mandado más masculinamente que los propios hombres. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ahora decir, todo esto ha sido durante siglos y siglos y siglos. Y cuando ha habido oportunidades muy claras, decir, se ha acabado, la fuerza se ha acabado. Inmediatamente, y para eso hay que saber historia, leer. las lecciones de la historia son muy importantes, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de respeto a la dignidad humana, cuando hablamos de lo que significa realmente educar, tenemos que decir, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿No se han dado cuenta hasta ahora de que lo único que han seguido es, si quieres la paz prepara la guerra? Que siempre hemos preparado la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, es decir, la fuerza, la fuerza, la fuerza, una cultura de imposición, una cultura de violencia, una cultura de dominio. Pues sí, pero es que cuando ha habido gente lúcida que ha dicho, qué horror, normalmente necesitamos el, el catalizador. Del horror, de la imagen. Por ejemplo, cuando vimos a este soldado turco con el niño aquel en aquella playa en los brazos, inmediatamente hemos reaccionado. ¿Por qué? Porque se ha unido al pensamiento el sentimiento, ¿verdad? Bueno, pues al final de la guerra del 14, que fue una guerra, yo recuerdo que en mi casa teníamos, seguramente procedía del tío Marcelino Domingo, teníamos un álbum que se llamaba L'Album de la Guerra. Era el álbum de la guerra, fotografías de la guerra del 14. Y son de esas cosas que cuando uno ve. ¡Pero qué horrible! La gente se moría de peste en las trincheras, de frío, se moría de hambre. Era algo terrible, más que de balas, más que. Y cuando aquella guerra horrible termina, hay un presidente en los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que es una persona realmente. Que sabe ver el futuro y dice: No, esto no se puede, estos disparates no los vamos a consentir nunca más. Y entonces se tenía que viajar en barco, viajar desde Nueva York a Brest, en Francia, y desde allí va ya hacia París, y al llegar a París, desde, el, desde lo que hoy es la Plaza de la Concorde, desde lo que hoy es el Hotel Crillon, hacia así tal, la Convención para la Paz Permanente. Ya se acaba. A partir de ahora aquí vamos a arreglar las cosas hablando y crea la Sociedad de Naciones, también llamada Liga de Naciones, crea la Sociedad de Naciones y dice señores y un tribunal mundial competente en estas materias. La fuerza se ha terminado. La misma noche su grupo le dice oiga qué le pasa presidente no se encuentra usted mal por qué porque ha estado usted aquí hablando de que va usted a usted crear una sociedad Aquí usted le hemos votado para que los Estados Unidos sigan siendo el partido, el país que tenga una mayor hegemonía y una mayor fuerza militar que los demás. Y se ha acabado, efectivamente. Y esto es la historia y la tendríamos que explicar porque no la explicamos y por eso nos pasa lo que nos pasa. Cuando llega a los Estados Unidos, se le aparta y se da la incongruencia histórica de que los Estados Unidos nunca formaron parte de la sociedad de naciones creada por los Estados Unidos. Y así pasó lo que pasó. Y así dejamos pues que volviera a haber una, un grupo multilateral de buenas intenciones, iba nivel, tal pero que permitían que había, hubiera un señor ya en el año 33, con un bigote característico, que escribía un libro que se llamaba Me encanta mi lucha, en el que decía... La raza aria es incompatible con la raza judía. Se ha acabado. Y que todo eso ya no tuviera respuesta. Como ahora no tiene respuesta lo que dice la señora Le Pen o lo que dicen los manifestantes en Dresde. Ya estamos aceptando otra vez todo. Esto era el año 33, ya saben lo que pasó en el año 39. Digo todo eso porque tenemos que aprender las lecciones de la historia. Y tenemos que aprender que... Al cabo de una guerra terrible precisamente por lo que había pasado anteriormente, la del 39 al 45, al acabar esta guerra hay otro gran presidente, demócrata de los Estados Unidos, Roosevelt, que dice, no, no, esta vez sí que esto ya se ha acabado. Y hace un plan Marshall, es decir, hay que ayudar a los vencidos. Y además lo que tenemos que hacer inmediatamente es crear una gran agencia para la alimentación. Hoy se nos muere la gente de hambre todos los días. Entre 15 y 20 mil personas. La mayor parte de ellas son niñas y niños de 1 a 5 años de edad. ¡Miles! Y nosotros mirando para otro lado. No, es que no hay dinero. No hay dinero. 3.000 millones de dólares al día en armas y gastos militares. Hoy. En la Unión Europea, 80.000 millones de euros al mes a las instituciones financieras. Y somos incapaces de de hacer unas grandes instalaciones provisionales de acogida a los refugiados y a los emigrantes. Digo todo eso porque tenemos que buscar paralelismos. Y en aquel momento Roosevelt dice esto se ha terminado. La FAO, lo primero. Y además crea el Fondo Monetario Internacional para la regulación de los flujos financieros. Y crea el Banco Mundial para la... y así se llama... Se llamaba La Reconstrucción y el Desarrollo. Hay que ayudar al desarrollo. Hay que compartir el gran programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¡Qué disparate! Ya saben lo que pasó. Crea todo eso, pero a continuación, unos cuantos del Partido Republicano, en lugar de una O ponen una E. Hay que ver lo malo que a veces puede cambiar solo una letra. En lugar de voto, veto. Y en el momento en que hay veto, pues ya las Naciones Unidas, pues dejan de ser las Naciones Unidas que hubieran podido ser. Pero a pesar de todo, estábamos allí, 193 países, a pesar de todo, a pesar de que había unos que tenían estos cinco que tenían el veto, podíamos movilizarnos, podíamos. Pero claro, cuando ya, en aquellos años en que todo clamaba paz, yo los he vivido muy directamente, todo clamaba paz. Al final de los años 80, de la década de los 80. ¿Por qué? Pues porque había unos personajes insólitos. Había un personaje que se llamaba Nelson Mandela, que después de 27 años de estar en la cárcel, los últimos en Raven Island, en la isla de las serpientes, estuve allí, era terrible. En lugar de salir diciendo, se acaba, ahora nos vamos a cargar aquí a todos los blancos de Sudáfrica. Y en lugar de eso, ustedes ya saben lo que hizo salió con los brazos abiertos, hizo lo inesperado, lo insólito, fue capaz de negociar con otro gran personaje que era el presidente Frédéric de Klerk y aprovechó precisamente el fanatismo del fútbol. Yo ayer estaba absolutamente impresionado bueno, viéndolo. Y sin embargo, él lo supo esto encauzar para atraerse a los blancos y en muy pocos meses se dio este paso formidable inesperado, que era que el aparte racial quedó marginado. El odio, la incomprensión total entre los blancos y los negros se había superado en Sudáfrica, gracias a este personaje. Yo lo he visto por mis ojos, no blacks, no dogs, y lo repito porque se me quedó aquí, no blancos, no perros. Pues ven, no, no negros, no perros. Y todo eso lo supera. Y en unos meses, este señor es presidente de Sudáfrica. Y hay otro personaje que basado exclusivamente en la simulación nos engañó a todos, engañó hasta el lucero del alba. Se llamaba, se llama, todavía vive aunque está delicado de salud, Mijail Sergeyevich Gorbachev. Que de la noche a la mañana logra, haciendo además grandes piruetas, y apariencias incluso de que iban contra él y de él logra su propósito. Y su propósito era que la Unión Soviética se convierte sin una gota de sangre. Es histórico. Estos son las lecciones de la historia. Sin una gota de sangre. Cuando el señor Reagan hablaba de las guerras de las galaxias, de que ahora ha llegado el momento en que tendremos que utilizar el espacio. Gorbachev, sin una gota de sangre, notifica que la Unión Soviética queda convertida en la Commonwealth of Independent States, en la comunidad de Estados Independientes. O sea que en muy pocos años tenemos que se acaba el racismo, que se acaba aquel terrible dominio militar de tantos estados en el mundo y todos aquellos estados empiezan largas marchas hacia las libertades públicas. Nos encontramos con que había guerras en aquel momento en Mozambique que se acaba interviene la Cumbre de San Egidio hay uh, y un buen presidente que era Joaquín Chisano. y después en, en donde yacuría precisamente se firma la paz en Chapultepec del Salvador. se da fin al conflicto en el Salvador. se reinician las negociaciones en los montes de heredia en Costa Rica para el proceso de paz de Guatemala en el que yo intervine de una manera muy directa. Lo digo porque eran momentos en que todo clamaba paz, todo clamaba paz. Y en aquel momento el señor Reagan y la señora Thatcher nos dicen, pues ahora las Naciones Unidas las dejamos a un lado, al Banco Mundial de la Reconstrucción y el Desarrollo le quitamos el apellido, clic, y queda Banco Mundial. Ya van copa nosotros, lo de la reconstrucción y el desarrollo se ha acabado. No firman el convenio, la convención de los derechos de los niños, no la firman, no la suscriben, que es otro de los disparates que yo no puedo realmente comprender. Yo estaba en las Naciones Unidas, se lo digo por eso, porque yo lo que quisiera era decirles que para que logremos lo que pretende en, estas, en este seminario, en estas reuniones, la asociación, esta fundación que está basada en la solidaridad y en el amor por su propio origen y por su finalidad actual, es que nos tenemos que movilizar, no tenemos que permitir que esto siga pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que nos reunimos todos en las Naciones Unidas, porque la palabra niño es una palabra que nos lleva a todos a olvidar todo. Vamos a declarar los derechos inalineables de los niños. Y allí estaban todos, los jefes de Estado, incluso unos ya sabemos de una dictadura, estaban allí todos. Y de momento, Jim Grant, que era el gran promotor de UNICEF, llega blanco, pálido, y dice, oye, que dice este estúpido que no va a firmar. El estúpido era el Bush padre. Menos mal que después de Bush hijo ahora no nos llega Bush hermano, si pues ya hubiera sido el colmo, ¿verdad? Pero bueno, pues el presidente Bush padre, de momento, fíjense, estando ya allí todos presentes, dice que, que no, que ellos no, que esto no lo ven claro, que no van a firmar. Y entonces, claro, se plantea el problema de si cuando... Y saben que se hace por sorteo, se saca una bola y de acuerdo con la letra que sale se empieza a votar. Ustedes imagínense que de momento hubieran ya votado 10, 15, hubieran firmado y que de momento llega a Estados Unidos y dice, nosotros no firmamos, se hubiera armado. Fíjense, todos los demás que venían detrás hubieran dicho, pero esto qué es? Todos los niños no van a tener. Y entonces lo que se hizo fue que se le pidió que siendo el Estado anfitrión, no olviden que Manhattan se encuentra en Nueva York, en los Estados Unidos, pues... Siendo él el anfitrión dijimos que firme el último y además cuando iba a no firmar el último empezamos a cantar We are the world, we are the children, tal, bueno total que hasta el día siguiente no se enteraron la gente de que Estados Unidos no había firmado, el Partido Republicano no había firmado y sigue sin firmar después de todos los años transcurridos es que no quieren a las Naciones Unidas. Y la prueba es que las marginaron y las sustituyeron por el G6, el G7, el G8, el G20. Y todo eso lo hemos aceptado. Yo lo que quiero es destacar que hemos aceptado lo inaceptable. Mi madre, que era una mujer que no pudo tener escuela, fue huérfana, era una mujer desde un punto de vista de formación, digamos, pues uh, muy ligera. Era una mujer de una sabiduría fantástica. Y a mí siempre, de las primeras cosas que me dijo, cuando vio que estaba en posiciones donde podía, no aceptes nunca lo que creas que es inaceptable. Si quieres ser feliz, no puedes hacer lo que tú crees que no debes hacer. Y es claro, es que estamos aceptando lo inaceptable. Queridos amigos, la igual dignidad, aprender a ser aprender a mantener nuestras reflexiones, saber que tenemos un poder mediático que nos está callando, que nos está silenciando. Ahora, ahora que desde hace 25 años por fin podemos expresarnos. Ahora que sí que puede ser realidad aquella maravilla del principio de la Carta de las Naciones Unidas que dice, "Nosotros los pueblos", no dice nosotros los gobiernos, nosotros los estados, dice, "Nosotros", pueblo, es decir nosotros. Nosotros pueblos hemos resuelto evitar el horror de la guerra a las generaciones venideras. Ahora que esto ya es posible, porque ya podemos expresarnos gracias a la tecnología digital, ahora que ya es posible ser ciudadanos del mundo. Claro, en aquel momento éramos gente que estábamos siempre con un entorno que no era superior a los 50 kilómetros cuadrados, pero esto no es que se crean ustedes que era en la época del Romano, no, no. Cuando yo era joven en Barcelona, conocíamos y era mucho lo que pasaba en Barcelona. No había medios de comunicación disponibles más que, y claro, no nos podíamos expresar, éramos obedientes, callados, silenciosos, invisibles, estábamos confinados intelectual y territorialmente. La gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados y esta es la historia y esto es lo que sigue pasando hoy en buena parte del mundo. La gente nace, vive y muere en unos kilómetros cuadrados y nosotros, pero ahora ya podemos, por primera vez, ser progresivamente ciudadanos del mundo porque ya sabemos lo que pasa. Ahora ya sí que ya tenemos información y además podemos manifestar nuestra opinión libremente y además no me caso, no me canso de insistirlo, la mujer, la mujer es la piedra angular. No lo digo yo lo dijo Nelson Mandela en el año 1996 la mujer solo excepcionalmente utiliza la violencia el hombre solo excepcionalmente no la utiliza y por tanto está claro que tiene que tener un papel con sus facultades inherentes no miméticas sino con, tiene que tener un papel de él decía Cornerstone de piedra angular en la nueva era y esta nueva era llega no tardarán quizás seis siete ocho años en que sea la voz del pueblo nosotros los pueblos, por fin, en el año 1945 no era posible, ahora ya es posible. Nosotros los pueblos. Y nosotros los pueblos vamos a decir que queremos un sistema multilateral democrático. Y nosotros los pueblos vamos a decir que no queremos que existan más democracias ficticias. Una democracia como la española, que en los últimos cuatro años ha permitido tener una mayoría parlamentaria que permitía que incluso en temas suprapartido político como la educación se aprobaran leyes rodillo, es que no es una democracia democrática, no tiene mecanismos correctores, porque la palabra mayoría absoluta es la antítesis de democracia. Todo eso, hasta ahora no podíamos más que pensarlo y a veces hacer planes de futuro, ahora no, ahora podemos inventar el futuro. Queridos amigos, hai hoy referentes preciosos de de declaraciones, de documentos, de textos que nos permiten ilustrarnos, que nos permiten decir, esta diversidade, como la podemos gestionar para que realmente avancemos, para que progresemos, para que inventemos el futuro. Tenemos la Declaración de la Diversidad Cultural del año 2001 de la UNESCO. Tenemos la Declaración y Plan de Acción para una Cultura de Paz y de No Violencia del año 1999. Tenemos en el año 1993 la Declaración y Plan de Acción a Escala Mundial para la Educación en Democracia y Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Pero de todas ellas, yo quiero, para terminar, una que se llama la Carta de la Tierra. Y la Carta de la Tierra empieza diciendo que estamos en un momento en que la humanidad tiene que elegir su futuro. Esto nos lo han recordado hace unos meses, en el mes de diciembre del año pasado, nos lo han recordado nada menos que tres grandes personajes. El presidente Obama, que nos ha dicho, esta es la primera vez que una generación hace frente a un problema que solo ella puede resolver es la primera y la última que puede tomar una medida en relación al medio ambiente, a la extrema pobreza, a la amenaza nuclear. Y tenemos a un papa, el Papa Francisco, que nos ha dicho en una encíclica ecológica, en la Laudato Si nos ha dicho mañana puede ser tarde, la acción tiene que ser ahora, y lo que necesitamos es ya no tanto diagnóstico, necesitamos tratamientos a tiempo para atajar esta situación. Y también un llamamiento formidable de Mikhail Sergeyevich Gorbachev en la Green Cross, en la, en la Cruz Verde, no la Cruz Roja, diciendo que esto, que nos estamos aproximando a puntos de no retorno y que tenemos que tomar medidas. Podemos tomar medidas, la Carta de la Tierra acaba diciendo, quieran o no quieran reconocerlo algunos que todavía... Pues intentan que estemos silenciosos, que no digamos, que no movilicemos. Instituciones como esta están para la movilización y para el crear conciencia de ciudadanía mundial y de responsabilidad a escala internacional. A pesar de todo, nos dice, se aproxima un nuevo comienzo, dice al final. ¿Ustedes creen que es posible un nuevo comienzo? Miren, en el año 1963 escuché al presidente John Fitzgerald Kennedy en un discurso que pronunciaba en la Universidad Internacional de Washington y decía de una manera formidable, decía, la paz es posible, dicen que no es factible, yo digo que lo va a ser. El desarme, estamos en el año del desarme para el desarrollo, por cierto, dijo el desarme, dicen que no es posible. Yo les puedo asegurar que es factible. Y acabó diciendo, porque no existe ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora que distingue a la especie humana. Somos capaces de inventar el futuro. Este es nuestro gran reto. Yo estoy seguro que no pasarán entre cinco y diez años para que el clamor popular, para que esta voz de nosotros los pueblos, como en la Carta de las Naciones Unidas, sea realidad. Muchas gracias. Es que raunitz, Federico Mayor Zaragoza ya una, es cariño su y Sarbaczuk mayor un a que mandi eh, globala era orduan Muchas gracias por habernos traído algunas estrellas a esta a esta mesa, por habernos hablado de Arupe, de yacuría de Gorbachov, de Mandela, también de Ginel de, de los Ríos, de Paulo Freire y también de la de su, madre, de su propia madre sabia y de la directora de una escuela africana y de su sonrisa irónica. Muchas gracias por habernos traído estas estrellas y por habernos indicado algunas claves para entender este mundo y no seguir aceptando lo inaceptable, que es lo que nos ha dicho.